todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al IBEI. Felicidades por el acto, por los 10 años, por el trabajo hecho durante todo este tiempo. Primero presentarme un poquito. Soy Joan Reventós, soy el director del Comité Catalán de l'ACNUR, una asociación que da apoyo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aquí en Cataluña. Luego agradecer a Lluís y a Valeria que me hayan dado paso primero, porque yo a las 6 de la tarde tengo que estar en otro sitio, en otro acto, y voy un poco apurado. Así que voy a ir un poco rápido y voy a dejar un poco la presentación que tenía inicialmente pensada, ¿vale? para poder ir un poco bueno, directo al grano, si queréis, ¿no? Deciros que el Comité Catalán de l'ACNUR es una asociación, no es propiamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas, es una asociación que da apoyo a este organismo en Cataluña, porque no hay ninguna oficina de ACNUR en Cataluña, propiamente dicha. Tiene dos grandes líneas de trabajo: sería una, el fundraising, buscar fondos, ¿no?, entre personas físicas, empresas, instituciones públicas y demás de Cataluña, y por otro lado todo el ámbito de la sensibilización, la educación para el desarrollo. Sobre todo nos enfocamos en proyectos educativos, ¿no? En cualquier caso, como comité del Alto Comisionado, pues podemos daros un poco una visión de qué necesidades tiene un organismo, estas características en términos de relaciones internacionales, en términos de personal para sus operaciones, ¿no? ¿Qué es el ACNUR? Pues el ACNUR es una agencia de Naciones Unidas, una agencia que emana directamente de la Asamblea de Naciones Unidas, no está bajo el mandato del secretariado, sino está directamente colgando de la Asamblea. Tiene por mandato responder a la protección y a la asistencia de las personas que están desplazadas en el mundo, principalmente los refugiados, pese a que tiene otras muchas categorías bajo su amparo, como son los desplazados internos, como son los apátridas, los solicitantes de asilos. Y esto lo estoy diciendo el día que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. El 20 de junio es el día en que se celebra en todo el mundo por parte de l'ACNUR y todas las organizaciones que colaboran en este movimiento global, que es el apoyo a las personas desarraigadas, desplazadas a la fuerza. Pues lo que hacemos es intentar visibilizar la situación de estas personas. Y creo que antes de empezar a hablaros de qué hacen qué puede hacer un estudiante en el futuro del IBEI en un organismo como ACNUR, me gustaría que tuvieras los cuatro grandes cifras o cuatro grandes datos que en estos momentos debería tener toda persona en el mundo en la cabeza, ¿no? Primero, que en 2013 se ha consolidado el movimiento de personas más grande, desplazados a la fuerza, más grande de la historia. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, desde que hay estadísticas, conocemos que hay más de 50 millones de personas desplazadas, 51.2, son 6 millones de personas más que el año pasado. Lo cual implica que las cosas en el mundo no están funcionando muy bien. Honestamente, vemos día a día que algo tendría que tender a desaparecer. Estamos viendo que es algo que tiende a crecer. Tenía unos gráficos por presentaros, pero como os decía, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Vemos también tendencias muy dramáticas, como el retorno de personas desplazadas a la fuerza a sus lugares de origen, cada vez es más difícil. Por contra, sí aumentan las nacionalizaciones de refugiados. Vemos que los desplazados internos están creciendo de forma exponencial durante los últimos años, mientras los refugiados, pese a que la crisis de Siria ha generado muchos refugiados, en realidad, si no fuera por esa crisis, que es enorme, ¿no?, porque en solo 3 años ha pasado a ser el segundo emisor de refugiados del mundo, estaríamos hablando de que están estables. Es decir, que cada vez los países están menos abiertos a aceptar en sus fronteras, en sus países, ¿no?, a personas refugiadas, con lo que está poniendo en entredicho el sistema de asilo mundial. Ahí tendrán un papel importante todos aquellos que se quieran dedicar a las relaciones internacionales, y apunto un dato. Y vemos que con mucha preocupación la situación que se está generando en el mundo en estos momentos, y que aparte tiende a ir a peor. Es decir, si estamos viendo lo que está pasando en Irak en estos momentos, que genera desplazados, refugiados, genera apátridas, genera un montón de... porque habrá cambios, seguramente, no se pueden vaticinar aún, pero cambios en esa zona geográfica. Si vemos lo que está pasando en República Centroafricana, lo que está pasando en Sur Sudán, es decir, lo que puede pasar en Ucrania, pues realmente esto estábamos hablando del 2014, no estamos hablando de los datos del 2013. Con pocas perspectivas de que los grandes conflictos que en estos momentos están desarrollándose a nivel mundial vayan a tender a resolverse durante este año, lo más probable es que estos datos que os he dicho yo al inicio se aumenten. Así que honestamente no es un día muy feliz, pese a que intentamos
sobre todo pues, dar a conocer la resiliencia, la capacidad de trabajo y de esfuerzo que tienen los refugiados en el mundo, pero es nuestra obligación pues, dar este tipo de mensajes en momentos como, sobre todo a personas como todos nosotros que estamos en una situación pues, realmente acomodada, ¿no? Dicho esto, ¿qué puede hacer una persona estudiante del IBEI que en estos momentos puede plantearse, oye, y en el sistema de Naciones Unidas y en el ACNUR, ¿qué podría hacer yo, ¿no? ¿Cuál podría ser mi posibilidad de incorporación? A ver, el ACNUR, como tiene bajo su mandato 40, las cifras son de hoy, entonces puede que se me escape algo, 43 millones de personas, de los 51 que os decía antes de refugiados en el mundo, unos 43 millones, lo hace en dos grandes ejes, ¿no? La protección internacional y la asistencia humanitaria. La protección internacional es cómo se garantiza que los derechos de esas personas que se han visto vulneradas, ¿no?, perseguidas, pues pueden conseguir el amparo, ya sea de los propios estados donde han tenido que, ¿no?, desplazarse, como de otros estados a los cuales va a solicitar protección. Entonces, el ACNUR tiene un papel primordial, además tal así lo marca pues, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado o la Convención sobre la Patridia, la reducción de la patridia y sus protocolos subsiguientes. Tiene un papel fundamental de incidir en todos los gobiernos del mundo para que firmen las convenciones, para que las apliquen, para que las transpongan, y ahí cualquier persona que trabaja en relaciones internacionales puede tener un papel clave en el desarrollo. Otros papeles, podríamos decirlo ya en la parte de la asistencia, cuando hablamos de asistencia es cómo atendemos, cómo una vez pues, se le ha dado una serie de apoyos jurídicos a esa persona, se le ha puesto bajo un paraguas de derecho internacional y ya tiene una protección, ¿no?, por eso le llamamos protección internacional, ¿cómo podemos garantizar que consigue las bienes, servicios mínimos indispensables para poder desarrollarse lo más dignamente posible mientras está en una situación de desplazamiento forzado? Pues entonces ahí también hay un papel importante porque siempre cuando una persona tiene que huir de su hogar, tiene que ir cruzar una frontera o simplemente ir a otro territorio del mismo estado, se encuentra en que es necesario asegurar que las autoridades locales aceptan ese paso. Es muy importante, por ejemplo, en la crisis de Siria, ha sido muy importante que haya habido un trabajo con los gobiernos locales, los estados receptores, de una política de fronteras abiertas, una política de asegurar que una vez han llegado dentro de ese estado, se tratan de la misma forma que los nacionales, tal como indica la propia convención, algo que es muy difícil teniendo en cuenta las dificultades de países como el Líbano, es decir, está recibiendo 1 millón de refugiados en el mundo, de refugiados de sirianos en su territorio, eso es más o menos un 30% más de su población en menos de 3 años, y imaginaros el impacto que eso tiene en los servicios sociales. Es decir, esto es más o menos una proporción como la en Cataluña, un poco más. Es decir, estamos hablando de impactos brutales. Pues, ¿cómo conseguir que esos estados pues, faciliten, ¿no?, sean solidarios, quieran acoger a estas personas que salen desplazadas y desarraigadas y quieren hacerlo de forma pues, leal y solidaria con sus vecinos, ¿no?, en este caso? Ahí es donde yo creo que cualquier persona que quiera trabajar en el mundo humanitario, de la protección internacional, pero en el ámbito de la protección internacional sí que es un ámbito muy jurídico, es decir, se necesitan personas muy especialistas en leyes, en derecho internacional público, etc. Pero en el ámbito de la asistencia sí que puede haber múltiples perfiles, siempre con un background de relaciones internacionales será muy, muy importante, que permita apoyar esas operaciones y asegurar que el trabajo que tiene que hacer el ACNUR y el mandato que tiene se pueda cumplimentar de forma adecuada. Este sería un poquito, y sé que he sido muy, muy rápido, ¿vale?, pero también porque sé que a las 6 tienes que estar saliendo tú, pero me quedaré un ratito más por si podemos responder alguna pregunta. Muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Valeria Bello, soy investigadora en la Universidad de las Naciones Unidas y antes de todo os agradezco por la invitación y quiero felicitar al IBEI por este 10º aniversario y gracias por ser tan rápido. Yo también tengo que irme a las 6, pero por cuestiones personales, porque tengo que encontrar a la persona más importante del mundo, que es mi hija, por cierto, y que no la veo hace 2 días por cuestiones de trabajo que hemos tenido en algunos días
días muy, bastante complicados de trabajo y por esto hoy necesito estar ahí. Y I'm happy, if you like, I'm happy to switch into English because neither English or Spanish are my mother tongue. So my presentation, as my working language is English, my presentation is in English. And well, indeed, the PowerPoint will be only for sort of giving you a visual representation of what you and UGCM is, but I'm not going in details through it. So United Nations University is the scientific arm of the United Nations. We're both a university and a think tank. So we provide postgraduate courses, so master courses and also some collaboration with PhD schools, and we also have some collaboration with some affiliated universities like the University of Maastricht and University of Bonn, the bachelor degrees. But mostly we try to inform policy and to contribute to the United Nations with our research findings. I'll go very, I won't go in details on this. It is just intended to show what is doing the United Nations University, in particular our Institute on Globalization, Mobility and Culture. It was indeed, it has started its activities in 2012, but indeed the formal opening was in September 2013. And we are based at the São Paulo here in Barcelona. As you can see, we work on mobility, particularly we focus on migration in all of the sectors and media, the role of media. And our mission is to contribute to good governance, democracy and human rights in light of a better understanding of mobility and cultural diversity. With IBEI, we have a memorandum of understanding according to which we provide an internship program, and currently we have three master students who collaborate to our research. And to the aims of the institute, these are the research programs of the institute. One is on migration, media, and intercultural dialogue. We had a conference last year on this, and we have produced several outputs. As you can see, both academic outputs and policy reports to inform the United Nations. The current program is statelessness and transcontinental migration, and we will be launched soon female agency, mobility and social cultural change, and social cultural impacts of the global economic crisis on migration. We'll also launch in the next future a fifth research program on diasporas. The interns, the master students who collaborate to our research, they also join our research methodology, which is interdisciplinary, mixed methodology particularly. So we have a social anthropologist. She works mostly through qualitative methods, while I use both qualitative and quantitative methods. Oh, and I forgot to say that, indeed, I was working here at IBEI before, from 2009 until 2011, so just before starting to work for the United Nations University. And I was reminded this because I gave a seminar on qualitative methods here at IBEI. So this is a real pleasure for me to be here because I've also been a staff of the part of the staff of the Institute Barcelona de Estudios Internacionales. So the interns also collaborate to all this research methodology. So they also write policy reports. They are supposed to write, each of them, one policy report on their preferred interest, and they help us with the research we're carrying out. At the moment, we have 19 policy reports published on our website that we have distributed to local governments, to international organizations, and to the national governments, of course, as well, and 19 peer-reviewed publications. While we have presented our work in several universities here in Spain and around the world. As I said before, we have one colleague, Meg Amrich, she is a social and urban anthropologist,
And one of the interns is indeed collaborating with the research on transnational connection, cultural diversity, migrant rights, and civil society activism. And Meg is also the person, the focal points for the engagement of the United Nations University with the Global Majority Forum, and which is indeed is been today in Barcelona. Then this is me. I'm Valeria Bello. I'm a political sociologist, and one of the interns is indeed collaborating with me at the research. She's publishing a short piece on our world, which is one of the outputs, the scientific outputs, directed more to the general public of the United Nations University, and she's also writing a policy report on her research. These are my research interests, and I'm also the coordinator of the UNU Migration Network, which is a network of five different institutes within the United Nations University. I won't spell out all of the institute names, because anyway, I don't think you will remember them, but because they're very complicated in some cases. But just to mention, the first one is us, UNUGCM. The second one works on comparative regionalism. The third one on global health. The fourth on economic questions. So particularly, they look at development issues. And the last one is UNUEHS, which works on environment and human security. So the United Nations University Migration Network works in an interdisciplinary way to address all the problems which can arise from different issues which can be interrelated. And we have launched our website online in February 2013. Which collects all the findings, the research findings these institutes have had in the field of migration. Then the third researcher is Tendai Bloom. She's a political theorist, and there is one intern working with her. The intern who is working with me, she collaborates at the Migration Network as well. And then Tendai Bloom, these are her research interests, and she's engaging particularly with the United Nations high-level dialogue on the international migration and development, and with the World Social Forum for Migration. So she sort of reports at this level, at the level of the United Nations, our research findings. So the three interns are all collaborating to our outputs, both the policy reports and these pieces on our world, and they are also collaborating at this activity of spreading our research results to governments at different levels, and in general to stakeholders concerned with the theme of migration. So thank you very much, and I'll leave the ground to our friend here. Thank you, Valeria. Yo volveré al castellano. De entrada decir que estoy muy contento de que hoy se celebren los 10 años del IBEI, porque yo soy uno de esos casos que yo tuve que ir a estudiar afuera para poder tener una formación en relaciones internacionales desarrollo. Y que por lo tanto el hecho de que exista el IBEI, que haya cumplido 10 años, pues muestra que de alguna forma Barcelona pues ha avanzado en ser una ciudad que hace cosas interesantes en desarrollo. Vengo aquí a hablaros de mi experiencia personal de trabajo en lo que sería el sector de la consultoría para desarrollo, y la idea es un poco mostraros en qué consiste, qué podéis esperar, podemos decir, de una profesión que es muy variada, muy multidisciplinar, y que eso, pues que podáis ver si os puede llegar a interesar o no tener una carrera en consultoría internacional. Un poco mostraros mi perfil, pues yo soy politólogo, tengo un máster en relaciones internacionales, luego hice un MBA, trabajé en Acción, la agencia de promoción de comercio exterior de Cataluña, en la Comisión Europea, en DEPCO, en Europei, y en los últimos años pues he trabajado en varios, he jugado un poco los distintos papeles de la UCA
sería consultoría internacional, siendo pues consultor, siendo project manager, desarrollando negocios, siendo director de una organización, y ahora pues estoy iniciando pues una nueva actividad con una nueva organización que trabajará en desarrollo económico y de alguna forma todo lo que el cambio climático va a afectar o va a favorecer el desarrollo económico en distintos países. Y no os puedo dar más detalles porque justamente estamos en la fase de inicio. Bueno, yo de entrada os diré que mi opinión personal es que es un trabajo apasionante en trabajar para el desarrollo, ser un profesional de desarrollo desde el ámbito de la consultoría, por lo que el contenido, por lo que hacemos, por de alguna forma lo que vivimos a nivel de trabajar conjuntamente con personas de otras culturas, de otras geografías, y de alguna forma por el objetivo final de lo que hacemos, que al final se trata pues de promover el desarrollo de otros países en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que hace la consultoría internacional? Es decir, ¿qué es lo que hacen las organizaciones que trabajan en el sector de consultoría internacional? Básicamente lo que hacen es prestar servicios. ¿A quién? Pues a agencias multilaterales, a gobiernos de países emergentes y en desarrollo, a organizaciones, empresas, asociaciones de países emergentes y en desarrollo y a otro tipo de organizaciones más a nivel local que necesitan que haya una transferencia de know-how, que haya una transferencia de alguna forma de capacidades para llevar a cabo para afrontar, mejor dicho, los retos que estas organizaciones, estas sociedades, estos países afrontan en sus procesos de desarrollo. ¿Qué servicios el sector de la consultoría internacional presta? De todo tipo, en los distintos sectores en los que se pueden trabajar. Estamos hablando de gestionar contratos que están financiados por agencias multilaterales, gestionar los presupuestos, gestionar los distintos expertos que van a los distintos países a aportar formación, a capacitar, a hacer estudios, a hacer, por ejemplo, planes estratégicos de organizaciones que tienen que tener capacidades para llevar a cabo su mandato. Y, de alguna forma, ¿por qué existe el sector de la consultoría internacional? Bueno, de alguna forma, y os hablo de mi visión, de alguna forma las organizaciones internacionales necesitan contar con profesionales en distintos sectores técnicos, necesitan contar con organizaciones que sean ágiles, que sean flexibles, que puedan de alguna forma, con quien se pueda tener una relación contractual mediante la cual pues puede venir una ACNUR, y venga a contratar un consultor y diga, mira, yo quiero hacer este proyecto, quiero que tenga estos resultados y quiero asegurar que estos criterios de calidad se cumplen. Pues de la misma forma que existen empresas que trabajan para un gobierno público, como por ejemplo aquí en Cataluña, pues en el sector de desarrollo existen empresas que se dedican a prestar servicios a agencias multilaterales o directamente a gobiernos que han recibido financiamiento para asegurar que financiamiento se invierte para lo que se ha programado y que los resultados que se obtienen, pues de alguna forma los maximizan el impacto que van a tener sobre los indicadores sociales, económicos que se hayan planteado al inicio. De alguna forma, la profesión de la consultoría internacional, ¿por qué existe? Existe para asegurar la calidad de las intervenciones de cooperación al desarrollo, existe para permitir una mayor eficiencia a la hora de que los presupuestos que existan se ejecuten al menor precio posible, existen para innovar, para experimentar en cómo se puede capacitar, en cómo se pueden promover procesos de desarrollo institucional, en cómo se puede ayudar a responsables de organizaciones a dirigir mejor sus planes de desarrollo. También os diré que trabajar en consultoría internacional tiene
podemos decir, tiene elementos de complejidad muy importantes. Todos los procesos de desarrollo son muy complejos, donde entran todo tipo de factores económicos, sociales, políticos, institucionales, etc. También os diré que en muchas ocasiones nos vemos confrontados a tener que resistir a presiones, a influencias ilegítimas, a decisiones que no, de alguna forma, responden a un mejor interés por el desarrollo y que, de alguna forma, si nosotros como consultores tenemos que tener una ética, la ética más fundamental que tenemos que mantener siempre es la ética profesional de hacer el trabajo bien hecho. Porque, de alguna forma, al final, si lo que hacemos, tiene resultados y los resultados que generamos pueden tener impacto o no tenerlo. Y eso al final es lo que decide en muchas ocasiones que el dinero que ACNUR destina a unos proyectos o que la ONU puede destinar a otros proyectos tenga realmente un impacto o no lo tenga. Yo de todas formas os diré que desde mi punto de vista es un oficio apasionante, es un oficio que requiere conocimientos multidisciplinarios, es un oficio que requiere saber navegar en la complejidad, que requiere saber leer entre líneas en, en entornos culturales muy diferentes de los que uno está habituado y que es un oficio muy exigente desde el punto de vista técnico, pero que al mismo tiempo ofrece muchas oportunidades a gente joven a iniciar una carrera en el campo de desarrollo. Porque, de alguna forma, la ventaja del sector privado es que cuando hablamos de contratar a personas, cuando hablamos de invertir presupuestos, cuando hablamos de hacer cosas, de alguna forma solo depende de nosotros mismos. Por lo tanto, en el momento en que generamos trabajo, podemos contratar. Y en el momento que podemos contratar, podemos dar oportunidades. Por lo tanto, si a mí me preguntáis, desde un punto de vista profesional, hasta qué punto es interesante iniciar una carrera como consultor internacional, es decir, en el sector privado y no dentro de las instituciones o no, vamos a decir, dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, yo lo que os puedo decir es que existen muchas oportunidades en muchos sectores técnicos distintos, agricultura, salud, desarrollo económico, cambio climático, tecnologías de información y comunicación, y que en todos ellos dan la oportunidad de iniciar una carrera profesional que puede seguir en el campo de desarrollo, pero que puede seguir en otros campos, porque tú al final lo que estás haciendo es desarrollar competencias profesionales en un ámbito técnico y en un ámbito de gestión. En un ámbito de gestión de presupuestos, en un ámbito de gestión de equipos, en un ámbito de gestión incluso de estrategias de desarrollo empresarial. Y que por lo tanto podríamos decir que es una profesión polivalente con varias salidas que os abre puertas y que de entrada no tiene por qué encaminaros irreversiblemente verso un camino. Y más o menos, si no me dejo nada, esto es un poco los elementos de experiencia que había pensado que os podían interesar.